Nylon, nylon puro, estoy muriendo acá adentro. Le voy a pedir para el próximo mundial a mi querido Diego Lewen que nos renueve el merchandising. ¿Dónde estás, Diego? Buen día, Nación. ¿Qué tal? Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Estamos nosotros porque hoy juega Argentina, semifinales, y hay algo que la Real Academia Española no discute, que es el idioma mesista, el idioma mesístico. Por eso estamos acá mostrándote esta remera. Claro, no se discute. O sea, si Messi no pronuncia las S, nosotros hablamos sin las S. No hay absolutamente ningún problema. Y por esto estamos con Agustín, que es el dueño de Suc Remeras, que le pone todas las frases de Messi, de la escaloneta, del Dibu Martínez, todas las frases que se hacen furor, obviamente, las plasman en estas remeras. Después te vamos a mostrar en el cierre de la nota. Ya tenemos preparada una para vos, Luis. O vos nos dirás si te gusta o no. Sí. Pero lo cierto es que estas remeras ya son furor. Acá las podés ver. Están todas las frases también. Mirá, el ¿qué mirás, bobo? Andá pa' allá. La famosa frase que dice también antes de salir. ¿Vos querés una, Aguada? Sí, dale. Ahora, acá Agustín dice que va a mandar para que renovemos todos el vestuario. Pero mirá, acá tenés la de no le pudo hacer upa, que es la que dice Messi antes de salir a jugar la final de la Copa América, obviamente. Y como lo dice Messi, no le pudo hacer upa. Se pronuncia así, se escribe así, se dice así. Es un rosarino puro. O sea, es una de las pocas personas que no sé cuántos años hace que está fuera del país que sigue hablando en rosarino con Antonella. Y para nosotros los rosarinos es un orgullo que hable de esa manera. Exactamente, es por eso que Agustín, el que ideó todo esto, empezó a hacer estas remeras que ya son furor, digamos. A ver, después que Messi dijo que mirá, vos andá para allá, ¿cuántas remeras, cuántos pedidos te hicieron? Ahí cuando dijo la frase la subí y a los 15 minutos ya habían entrado 500 pedidos. Y después también había muchos que me comentaban, gente de Rosario, que me decía que no es que mirás, sino es que mirá, bobo, andá para allá, entonces nada. Después subimos otro diseño y... O sea, le tuviste que sacar la S a la frase. Claro, tuvimos que subir otro que era sin la S. Había gente que la quería con la S y gente que sin. Entonces, nada, hay un poco de todo. También se puede personalizar lo que quieras. Así que... Bien, todo a pedido. ¿Y cuál es...? A ver, Luis, te está escuchando Agustín, si le querés hacer alguna pregunta. Pero, ¿cuál es la que más salió hasta el momento? Ahí te está escuchando. ¿Cómo estás, Luis? Un placer. Placer verte. Me imagino que mirás, bobo, andá para allá. Debe ser un furor de venta en este momento, ¿no? Sí. Sí, un furor. La verdad que hace rato que no nos pasaba esto, así que de un segundo para el otro explote tanto la venta. Así que nada, bueno, muy contentos y expectantes a qué va a pasar hoy. Claro. Y veo ahí una con una foto de Diego abrazándose con Messi, que hay como una cosa de que todos invocamos el espíritu del capitán Maradona para que se lo traslade al capitán Messi, ¿no? Sí. Espero que nos ilumine desde arriba y... Y la verdad que sí, que se nota que está presente, así que Claro. Esperemos así sea. ¿Qué ves? ¿Más varones o más mujeres se asoman para las camisetas? Las mujeres son las que más compran siempre. Siempre lo que es venta ganan las mujeres porque de última le compran a distintos hombres, pero lo que más sale, lo que más compra es la mujer. Pero mucho remera de hombre, musculosa, hay un poco de todo. Las mujeres se piden a veces las remeras de hombre porque les quedan así como más grandes, ¿viste? Tipo pijama, claro, como remerón. También mucho regalo de Navidad, ¿no? Sí, ya la gente apunta a tener estas remeras en el arbolito, entonces la van pidiendo cosas de ya que les vaya llegando y asegurarse el regalo. Claro, y escúchame, Agustín, ya la gente empieza a pensar. Hago un pedido y la estampás ¿en cuánto tiempo? Ahí casi que en el momento. Ahora que hay movimiento, estamos todos los días al mediodía, nos juntamos y nos ponemos a estampar. Claro. Así que en 2 minutos la hacemos. No, no lo podemos decir al aire porque sería un chivo, pero ¿a dónde te encuentra la gente o sitio web o en qué dirección? No lo vamos a decir al aire. ¿Dónde te encuentra? En Instagram nos pueden encontrar @suk_oficial, sucoficial. Y en la web, sucremeras.com. Sí. S-U-K. No es un chivo. No, es un chivo, ¿no? Casualmente estábamos hablando de esto. S-U-K, lo encontrás en el Instagram y ahí haces el pedido. Sí, para ¿Y hay para chiquitos también? Una cuenta que tiene 222.000 seguidores. Esa, muy bien. Soy yo, suquero. Sí, ¿Hay para chiquitos? Pregunta Pancho. Sí, hay para chiquitos. Ponele... ¿Dónde está? Esta que tenemos acá, ponele
es talle 12, es la del Topo Gillo, que también... Después del partido, de repente veo en un grupo de WhatsApp esta imagen. Reba. Al principio pensé que era Photoshop, porque no lo podía creer, y después cuando me di cuenta que era real, dije, bueno, nada, esta también sale como remera. Y esta, bueno, es talle 12, después tenemos desde el talle 1, tenemos también bodies para bebés recién nacidos, un poco de todo. Claro. De formación totalmente profesional, porque esto es alegría, vamos. Fiesta, no hay que entrar en esto, pero digo, ¿complicación? ¿Hay alguna cosa importada que te cueste conseguir, Agustín, o estás teniendo material nacional que te ayuda? Laburo con tintas importadas, pero por suerte, nada, tienen como algo acá en Argentina que se mantienen y lo pueden mantener, así que bien. Pero si querés te muestro, esta está acá lista como para estampar. Esta es una máquina. Mira, Luis, te preparó Agustín una remera para vos, que no sé si te va a gustar. Creo que la hicimos bastante clásica. Está bien. Pero bueno, a ver, ahí te la va a mostrar Mariano. No sé si querés alguna otra frase. No me va a estampar a mí mismo. Esa es la remera que te puede estampar. Me va a estampar a mí mismo. Qué impresión que me da. Pero es, venga. Es un buen regalo. Mandale, para... le mandamos, mirá. Primero hacemos una de la frase de Messi. Primero que vamos a hacer una frase de Messi que la teníamos ahí. Ahí está. Uy, arrancó una limpieza. Bueno, es así. Esta es una máquina japonesa, entonces hace limpiezas automáticas cada tanto. En un minuto ya o sea, el famoso puede fallar. Íbamos a imprimirte la remera, pero bueno, esto la máquina hace lo que quiere, como el la tecnología, así, viste, hoy en día. Esto es vivo, esto es televisión en vivo. Claro, ahí está. Muy bien. Yo creo que la máquina vio el estampado y dijo, de ninguna manera hago este estampado. Claro, no estoy dispuesto a hacerlo. Ahí está. Pero al toque estampás una remera, Agustín. Sí, al toque. O sea, sale muy rápido. En medio minuto ya la imprimió. Y después, bueno, la tenemos que llevar ahí a la plancha, que es donde se impregna con calor, como para que no quede la tinta así fresca. Bien. Y que resista los lavados. Ahí está, muy bien. Bueno, Diego, ¿algo más que quieras compartir allí con Agustín? Recordándonos que no podemos decir que es SUC. Claro. Si no diríamos al aire. ¿Algo más que quieras decir? Mirá, o sea, hay memes también que se hacen, porque por ejemplo, esta remera le dieron en una conferencia de prensa a Messi unos lentes de sol, se los puso y pone me sirve. Y también hay otro meme que se hizo muy popular que tiene que ver con esta remera, que es Rodrigo De Paul haciendo un ejercicio con una banda elástica donde gira todo el tiempo él. Y le ponen una voz que dice, la agarro, se la paso a Messi. Bueno, todos memes o frases que, bueno, obviamente, Agustín fue levantando y lo que él contaba, ¿no? La expectativa de hoy a ver cuál se manda a Messi en su idioma rosarino, sin pronunciar las eses, y hay que decirlo, aprobado por la Real Academia Española. Nadie va a contradecir lo que diga Messi, no importa cómo lo pronuncie o qué letra se coma. Esto es así y punto. Miralo, Agustín, obsesivo, como el que suscribe, que quiere que arranque la máquina. Sí, cualquier momento agarra unas patadas para que... Mirá. Ahí va. Yo quiero una con la cara de De Paul para regalarle a Meteonacho. Se sube un poco. Es buena. Bueno, una con la cara de De Paul, perfecto, bien. Vamos va. Por esa. Y ahora vamos a imprimir una que dice... Ahí, mira, ahí se empieza ahí a imprimir. Fue. Para que veas la velocidad que tiene, si todo funciona y no nos falla el vivo. Ahí la podés ver funcionando. Muy bueno. Mirá, y después sale la tuya, Luis. ¿Qué talle sos de remera, Luis? A ver si la pegué. Depende, o no. Puedo ser M o puedo ser large, depende cuánto fit sea. Ah, bueno. Mirá, la que yo tengo puesta es un L. Yo, perdón, Luis, si me arriesgué demasiado, pero pensé que vos eras un XL. No te voy a mentir. Acá estamos bravos y nos pasamos factura. Por favor. Nos pasamos factura. No, está bien. Me gustó haberte visto esta mañana, Diego. Todo muy bien. Sin rencor, No, pero... Perdón, Luis, porque te veo mucho en el gym. Estás muy grandote. Claro, porque entonces estás grosso. Bueno, para arreglala, mí es un XL. Arreglala como pueda. Claro, estás grosso, estás muy ahí la va a planchar, mucho. Mirá. Bueno, mirá, ahí la pone en la plancha de calor. No, exactamente. Con un L, Luis, ahí te busco un L. Dale. No te tenían fe. Bueno, Agustín fue más benévolo que yo, si creé de alguna manera, pero fue todo de onda, Luis. No, por supuesto. Sí, yo lindo. Te veo entrenando en redes sociales lindo, y digo, estás corpulento. Sí, todo muy bien. A la tarde te va a ir bárbaro, vas a verlo. Nada, un placer, Diego, un placer. El otro, viste, que es un obsesivo. Si mañana no salgo al aire, ya sabemos. Viste que Agustín es un obsesivo, está laburando como un condenado porque quiere mostrar todo. Qué cosa.
Muy buena, no, ya lo vimos bien. Yo lo muy... sigo en Instagram. Ahí, ahí entró. Yo lo sigo. Ah. Y ahí estamos imprimiendo que... A ver, bueno, que lo vamos viendo mientras se va haciendo. Buen día, Nación. Va con la foto. Mirá, pobre ahí va, máquina. Ahí va. La foto... Y ah, ahora... Pobre máquina que le toca. Y ahí, ahora se rompe. Y ahí queda, queda clavada. Los japoneses no la reparan nunca más. Claro, ahí está. No, va andando. Muy bien. Mirá qué rápido que imprime. La verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, felicitaciones por el emprendimiento. Y se puede... ¿Eh? No, digo que se puede mandar cualquier foto a pedido también. Digo, esta la armamos recién, ¿eh? Está muy bien. No, aparte digo, quiero decir, un emprendimiento, lo veo Agustín, es un chico joven, es el intento de seguirle poniendo garra a la producción nacional en un momento muy, muy difícil. Claro. Muy difícil. Ahí salió. Mirá, qué bien, che. Ahí está. Muy mirá buena. Ahora me planchan. Ay, me pasaría la tarde, ¿no? Haciendo pavada. Un día podría venir, Luis, si ponemos acá una foto. ¿Qué pasó? Acá está la foto con los famosos que vienen, poner el vino... No, digo que un día estaría bueno que vengas por ahí, así nos sacamos una foto. ¿Ves? Ahí tengo te la voy. Foto con los famosos cuando vino Tini. Mira. Después acá cuando prometo cuando que te elegante. Voy. Prometo que te voy para buscar dale. Una talle L, Lewen. No, le mando un abrazo. Gracias, Agustín, son muy amables. Mira, acá está. Muy buena. Muy linda quedó. Muy buena, che. Muy buena la impresión, sí, ¿no? Sí, la verdad que muy buena. Muy buena. Bueno, Agustín, gracias. Diego, también muchas gracias por este informe. Y veremos cómo... Después de este partido me imagino que va a haber una eclosión de...